Bueno, recontra bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video. Les agradezco mucho, de verdad, como siempre y como en cada video. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales. Si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito los van a tener. También van a tener lo que es el video oficial, el que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, mega bienvenidos van a ser a pasarse por ahí. Me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más. Gracias a ustedes, así que muchas gracias si se quedan por acá. ¿Qué más? Suscribirse al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones en los siguientes videos. Mirar el video, comentar, compartir, darle like, todas esas cosas ayudan muchísimo. Así que si quieren hacerlo, mega bienvenidos. Lista de reproducción por acá o por acá. Van a tener una listita de reproducción donde estoy subiendo todo lo que es La Voz Perú. Tenemos muchísimos videos, así que acá llegan unos más. Así que bueno, tenemos acá esta presentación de Mito, Plaza y Mario. Recuerden que esta voy a intentar partirla en dos, porque cuando subo más de 15 minutos me da copyright y me bloquean. Así que bueno, voy a tratar de partirlo en dos. Y si al final de este video van a decir parte 2, ahí lo van a poder ir a chequear enseguida. Le voy a poner arribita una etiqueta. Le pican ahí y le va a aparecer la parte 2. Así que bueno, vamos a ver qué onda con esto ya. Vamos a la siguiente. Vamos, hijo. ¡Mario! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mario! Entrada de galán hiciste así de telenovela. Me gusta. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué lindo, ¿una medalla de...? No, cero de milagros. Ah, qué sí. Bueno, qué bueno. ¿Cómo has estado? Bueno, ahora más relajado de lo que fue la primera vez. La primera vez estuve bastante tenso, nervioso. Uy, eso es bastante difícil y poder controlar eso, mierda. Porque, como les comenté, yo vengo de provincia y me roga un gasto. Y los amigos me dijeron... No lo vi esto yo. La presentación no la vi, pero bueno. Dijeron, bueno, Mario, te vamos a ayudar, adelante, y solamente mi familia sabe de esto y nadie más. Bueno, no lo comento por un tema de... Ay, ¿qué le pasa, mi amor? Pobrecito. Sencillez, creo, ¿no? Lo tomo así, para que... Personalidad. Porque a mí me gustaría que en mi tierra se enteren que estoy en esto, pero todavía no lo manifiesto. Hoy. Bueno, ya se van a enterar. Ojalá que sea para bien. Ya se van a enterar para bien. Así que te proponemos que entre Mito, para... A Mito ya lo conozco, ya... Que entre Mito, claro que sí. ¡Mito! ¡Mito! ¡Hola! Tengo que tener valor para decirlo. Esta canción es una canción de un himno. Para mí un himno de amor para mi esposa, que ella es la que ha puesto las pautas para seguir acá. Ella me dijo, estás en La Voz Seniors, y te vas porque te vas. Me mandó a hacer mi terno. Qué hermosa. Y justamente el 14 de mayo que recibo la llamada para saber que me han seleccionado, a las 3 y cuarto me llaman y a las 5 y 20 fallece de trombosis. Así es. ¿Cómo se llama tu mujer? Nancy. ¿Cómo has estado? Un poco más tranquilo. ¿Más tranquilo? Sí. ¿Sí? Un poco más animado. ¿Más animado? Sí, bien. Sabemos que ambos han atravesado situaciones difíciles, muy personales. Difíciles, sí. Así es. Y la vida tiene estas cosas, ¿no? Por alguna razón ustedes están aquí en La Vocinha. Sí, destino. Para dar alegría internamente a su vida, a su entorno y empezar de alguna manera... seguir para adelante, ¿no? Avanzar en la vida. Así que vamos a divertirnos y vamos a dedicar estos momentos a las personas que llevamos en nuestro corazón, que es lo que ellos quieren en este momento. ¿Qué les parece? Sí, por favor. Sí, muy bien. Mario, ¿qué canción elegiste para hoy? Ah, ellos eligen. Eso no me había percatado yo, de que quienes elegían las canciones para cada... Porque en otros programas se las eligen, ¿no? Les dicen esta canción, y bueno, me encanta que ellos puedan elegir su repertorio. Es algo muy importante, el repertorio de cada artista es lo más importante, y creo que eso va demostrando el artista, ¿no? Va demostrando, se va poniendo cada vez más transparente un artista con cada canción que elige. Es Amor de Estudiante. Es otoño, los amantes ya se fueron. En el ensayo piano
Al principio, como es natural, me sentí nervioso. Pero poco a poco, con la confianza que te dan estos excelentes profesionales del canto, de la música, el dúo Pimpinela, uno se va tomando confianza y luego se desenvuelve, creo que de una manera natural. Piensa que estás cantando, tienes que cantar hacia afuera, ¿eh? Cantar, relájate para que te confirme. La voz, la actitud hacia afuera, porque si no estás metido así, la voz se te achica, estás mirando, no. Es otoño, ya se fue esto, aquello. Más histriónicamente. Una ligera congestión nasal, más o menos ahí. Sí, tranquilo. Bueno, no importa, es la actitud más que nada. Aunque ahora te salgan gallos y te salga la voz toda así, el tema es la actitud. Corazón espinado de Maná. Me ha espinado el corazón. Bueno, en el ensayo piano me sentí con más confianza. No, porque desde que entré, la señora Lucía, el señor Joaquín, nos dieron una bienvenida muy, muy, muy grata. Yo me siento muy agradecido y contento a la vez, pues, ¿no?, de aprender de personas que saben su labor. El tono queda bien. ¿Te queda bien? ¿Llegas bien al tono? Perfecto. Presente, ¿se sintieron cómodos? Sí, muy bien. Como yo, la confianza que dan ustedes, todos ustedes se han regalado. Genial. Bueno, vamos a disfrutar y a seguir para adelante. Ay. ¿Qué es lo que va a venir acá? ¿Eh? Sí. Ustedes, igual. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar batalla en el equipo de Pimpinela. Quienes ingresan a ese ring, se los presento. Está aquí para seguir cantando más fuerte que nunca. Le damos la bienvenida al gran Mario Moreno. ¡Vamos, Mario! Mario, por favor, por ese lado. ¿Cómo está, compañero? Bienvenido. Muy bien. Bueno, qué bueno. Feliz y contento. ¿Listo para su batalla? Por supuesto. Vamos a presentar a su rival. Tengo mucho nervios. Vale, entonces, viene desde Ferreñafe. Llega para cumplir una promesa a alguien muy especial. Vamos a darle la bienvenida a Mito Plaza. ¡Vamos, Mito! ¡Vamos, Mito! Mito, ¿cómo estamos? Don Cristian, me encanta. De don a don. Les deseo mucha suerte y que comience la batalla. Es otoño, los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo. Sus voces amorosas ya no se escuchan. El verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de estudiante ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor. Vamos, mi amor, vamos, de vamos. Verano, mi primer amor, mi amor de estudiante. Qué bonita la canción que eligió. Me gusta mucho. Mucho. Linda letra. Bonita la interpretación. Creo que me encanta. Ya se terminó. Vendrán otros veranos. Vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano,
ser amor, mi amor de verano, mi primer amor. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me gusta mucho el color de su voz. Este sonó súper genial. Muy bien, don Mario. Por favor, a posición. Vito, al centro, es tu turno. Que continúe la batalla. ¿Qué giro le has dado a esa canción? ¿Qué giro le has dado a la canción con tu historia? Increíble. Bueno, vamos con la devolución. Te felicito. He estado conectado ahí con tus... con sus... son sus nietas, sus sobrinas. ¿Quiénes están? Las nietas. Vamos a hablar un poco de lo que sucedió esta noche en el equipo Pimpinela. Daniela. Uno siempre se va a parar en el escenario con propósitos diferentes, ¿no? En este momento, lo que hizo Don Mito creo que tiene muchísimo valor. Estoy segura que tu Nancy está orgullosa de ti, Mito. Verte cantar con tanto sentimiento una canción que a mí me ha acompañado toda mi secundaria y que la hayas transformado y adaptado a ti, a tu historia, la manera en cómo se la entregaste a ella, creo que ha sido un momento muy honesto y algo muy real. Y eso te lo aplaudo. Al igual que Don Mario, muy preciso, una manera muy, muy sencilla de cantar, pero a la vez que transmitía mucho también. Es un gran problema ponerse frente a dos voces tan espectaculares. Pero igual, es como, wow, es mucho lo que entregan, es mucho lo que llega acá de este lado de como público, ¿no? Que cante de esta manera, que rompa, que explote completamente, es una locura. Es una locura. Mito da esa sensación hermosísima de la falta siempre. Y de recordar, creo que es algo que es muy, muy importante. Que no nos olvidemos de recordar, ¿no? Me llega una manera, ya les he dicho un montón de veces, me pone una cosita así. El tema de la pérdida siempre es algo que nadie, alguien o nadie quiere en la vida, ¿no? Y
nada, cuando llega es bonito no poder soltar, ¿no? Está bonito eso, de parte de cualquiera. Pero bueno, cosas que tenemos que incorporarlas siempre. Espectaculares, porque creo que las que llegan ya hasta este momento de la competencia lo son, son completos ganadores. Y qué difícil decisión. Eva, hablemos de esta batalla. A ver, dos géneros distintos, dos estilos completamente distintos, obviamente. Mario, gracias por traerme el recuerdo de esa canción, de verdad, mi primer amor. Yo estoy muy feliz con esta producción, con este programa, porque están habiendo canciones maravillosas del recuerdo. Y aunque digan que son el repertorio de viejos, bueno. No hay que decir eso. No hay que decir eso. Yo, del momento uno que empecé a reaccionar, por eso me encanta de que, como ellos eligen sus canciones, van a elegir canciones que a ellos les llegaron, ya sea ahora más grande o cuando eran más jóvenes. Eso necesito yo. Yo necesito poder disfrutar de su música, de su vida. Eso es poder escuchar sus canciones o su repertorio. Poder escuchar su vida en canciones. Me encanta. Completamente. Es a lo que voy, a lo que quiero escuchar yo, lo que quiero. Quiero que me transmitan, quiero que me transmitan su vida. Las canciones que a ellos les llegó en un momento o en este momento las están sintiendo. Eso quiero yo, eso. Bueno, vieja soy, con mucho orgullo. Muchas gracias por esa canción. Mito, yo te felicito, te abrazo con mi corazón y te digo que no estás solo. Y te pido que no te sientas mal. Si estás en esta tierra, es porque tu misión aún no acaba. Y tu bello ángel de arriba, siempre cuando tú tienes que hacer algo importante, te está abrazando. Y tú cargas con ella, sin darte cuenta, a tus espaldas. Entonces, sigue cantando como cantas, Mito. Por favor, no dejes de cantar. Además, era una gran promesa que usted le tenía a Nancy. Porque recuerdo la entrevista que tuvimos y me acuerdo que me dijo claramente, no, Nancy, antes de ya no estar con nosotros, me dijo, tú te vas porque te vas. Y es más, te mandó a hacer el traje y todo. Recuerdo muy bien tu historia, Mito. Qué bonito que tengas la posibilidad de poder haber hecho esta presentación para ella. Le ha dado un sentido totalmente distinto a esa canción. No la tenía ni imaginada. Igualmente. No, es lo que mayormente yo les digo cuando conozco una canción y me recomiendan un video, o me recomiendan un video que yo sí conocía la canción y no conocía el video, no poder encontrar eso, o a veces poder escuchar o ver cuando me escriben ustedes mismos en los comentarios, esta canción me recuerda cuando mi mamá falleció, esta canción me recuerda a un amor que tuve, y empiezo a ver tantas diferencias, tantas maneras de que uno encuentra una canción que decís, eso es la música. Eso es la música, poder adaptarla a tu vida o a tu momento. Creo que eso es algo en lo mágico. Porque me pasa, por eso hay veces que a veces me dicen, ¿para qué preguntas? Para eso pregunto, para saber qué manera te llega la canción a vos, qué manera entendiste la canción vos, qué fue lo que comprendiste. Está buenísimo eso, poder tener esa interacción. Y recibir una devolución, siempre les digo más o menos lo que yo entendí o lo que me llegó de la canción. Y usted está bueno de su parte ver qué fue lo que les llegó de la canción. Está buenísimo. A mí es eso, un montón. Esto, Mario ha hecho lo suyo, su familia ahí disfrutando. Tony Zúcar. Bueno, qué bendición es escucharlo a los dos. Comienzo contigo, Mario. Mucha elegancia y tu timbre muy bien puesto. Lo hiciste bien, lo hiciste correcto y viniste a ganar. Mito, creo que lo que has hecho por el propósito que has venido
Déjame decirte que obviamente todos nosotros sabemos lo emocional que estás, pero te voy a decir musicalmente lo que ha pasado aquí, porque cantar una canción de Maná como, o sea, de Fer, pero a tu estilo, hacerlo con tu onda, con tu timbre, escucharlo con... Es como, como escuchar una canción completamente nueva. Es más, tú hiciste unos melismas, no sé si te dijo, diste cuenta, como medio español. Sí. Como de flamenco. Y ocurrió una magia impresionante con la banda también, porque nosotros los músicos, cuando la voz está... El nivel, porque la voz es como el pitcher, ¿no? Del equipo de béisbol. Tú eres el goleador. Y tú estás ahí metiendo los goles. Todo el mundo crece contigo. Y viejo, en la solo guitarra, te la comiste, bro. Increíble. Eso fue para grabarlo una vez más. Eso fue espectacular. World class. Bueno, cuando todos estos artistas tan grandes y con tanta trayectoria y con tanta música encima... Le dicen esas cosas y uno empieza a consumir. Uno consume siempre, todo el tiempo está aprendiendo. Uno que no es músico, que no sabe nada de música, le quedan ahí grabados ciertas cosas. Como yo no sabía un carajo de nada cuando comencé. Ahora puedo distinguir lo que es un melisma, una nota alta, qué sé yo, los vibratos, muchos colores de voz, cosas que no sabía. Está bueno. A mí me cuesta muchísimo aprender. Muchísimo, pero ir incorporando todos términos y distinguirlos en cada cosa está súper genial. Está súper genial. Me gusta muchísimo. Felicidades. Además regalan un lindo momento a su familia, dejan un lindo recuerdo. Tus Camila y Valeria, que son tus nietas, han estado gritando lo que es ahí, disfrutando también tu audición, Mario. Solamente una voz sigue en competencia dentro del equipo Pimpinela. La otra queda disponible para ser robada en breve. Joaquín Lucía, mucha suerte. Para ustedes, esta noche, dentro de su equipo, ¿quién gana esta batalla? Son todas las batallas muy difíciles. Hemos aprendido a conocerlos y a encariñarnos con cada uno de ellos en los momentos que compartimos juntos. Pero hay que tomar una decisión. Así que esta noche... Quiero que se queden con Mito. Mario lo hizo espectacular. Hermosísimo lo que hace. Pero no quiero que se quede Mito. Che, entre Mario y Mito, gana la batalla... Anoche hemos decidido que la batalla entre Mario y Mito, el ganador sea Mito. Muy bien, Mito, felicidades. Avanzamos a los knockouts. Ganador de la batalla, Mito. Acá tiene a su amigo. Qué bonito abrazo, Mito. Felicidades para Nancy, que te sigue. La carita, mi amor. La carita. Que te siga guiando en esta competencia. Arriba, 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 Mito. Bueno, una gran batalla. Una gran batalla. Súper bello. Cada presentación que hicieron me llegó más, un poquito más Mito, pero bueno. Cosita mía nomás. Capaz que ustedes elegían a él, o capaz que lo elegían a Mario. No sé, ahí ustedes coméntenme a quién preferían que gane. No es como que sea el mejor. Capaz que a ustedes les parece mejor Mario con la voz, o capaz que les gusta un poco más Mito. Pero a veces como es el feeling. A veces a mí no me compran las voces, sino que me compran lo que pasa acá en mi piel completamente. No puedo hacer nada, es eso literalmente. Así que coméntenme qué les pareció, si querían que se quede él o no. Así que nada, besos, abrazos y nos vemos en la siguiente.